Dentro de los proyectos que presentamos en el día de hoy hay un pedido de informe, ya lo hicimos en receso legislativo este pedido de informe y bueno, como no tuvimos respuesta lo presentamos como proyecto. Queremos saber la cantidad de cámaras que tenemos en la ciudad, qué cantidad de cámaras están en funcionamiento, cuáles no, cuáles son móviles, cuáles son fijas, bien los lugares para poder decir nosotros con todos estos datos sumado a la cantidad de personal que está en la sala de monitoreo, sumado al equipamiento que tiene la sala de monitoreo, poder trabajar nosotros en lo que es prevención de la inseguridad. Hoy mismo también presentamos otro proyecto relacionado a seguridad, que es el proyecto para implementar el programa Ojos en Alerta. Este pedido de informe va a colaborar con este proyecto para poder trabajarlo en comisión al proyecto de ordenanza. El pedido de informe es fundamental para saber de dónde partimos, qué política de seguridad tenemos dentro de Santo Tomé con el tema de las cámaras. Más allá de los datos, ¿no?, que están precisando, ¿cómo consideran, ¿no?, que está en este caso la ciudad en cuanto a lo que es las cámaras de seguridad? No te puedo dar una respuesta concreta porque los informes no me los dieron. Lo que podemos hacer es, lo que hicimos, un relevamiento de las que vemos colocadas, pero no sabemos si funcionan o no. Entonces esa respuesta te la voy a poder dar una vez que me respondan el informe este. Pero bueno, en base a lo que tenemos, nosotros, como no nos respondían, seguimos trabajando para actuar sobre prevención, porque sabemos bien, si la respuesta es seguridad depende de provincia y de nación. Bueno, pero como Estado, ¿qué estamos haciendo nosotros para prevenir la inseguridad que tenemos dentro de Santo Tomé? Entonces ya presentamos este proyecto de ordenanza para que se vaya tratando en las comisiones.